¡Cuidado, Rodolfo! ¡Vete, Rodolfo! ¡Vete antes de que te maten! No, Rosaura. A mí me vale ver ganado. Mejor dicho, ver a bueyes en dos patas. Cuídate, Rodolfo. Estos vales trabajan para la quemada. Quien se mete conmigo sin mi consentimiento, Rodolfo Márquez, se muere. Se muere. Eso ya lo veremos, quemada. Pues lo veré yo, porque tú no. Por eso me gustas, quemada. Por bragada. Por bragada, mi vida. Y tú siempre me has decepcionado. Siempre. Por fácil y estúpido. Gracias, Jesús. Vete, Rodolfo. Yo me encargo de Jesús. Es lo mejor. Sí. Te vas a poner bien. Gracias por el ánimo. ¿Y qué razón me das de Rodolfo Márquez? Sé lo mismo que usted, patrona. ¿Y qué diablos es lo que yo sé, tarado? Pues ya ve que cuando habló esa tal Rosaura le dijo que Márquez es un tipo bien peligroso. La verdad, matarlo va a ser difícil. Mira, yo no sé si será difícil o no, pero yo lo quiero muerto o de rodillas ante mí. Oiga, ¿por qué odia tanto ese vale? Si nosotros nunca lo hemos tratado. Por despecho. Por despecho, quemada. Qué cinismo, Márquez. Qué cinismo de venir a meterte a mi casa. Que también es mía porque yo te la regalé. Sigue siendo el mismo fantoche y estúpido de siempre. Vamos a dejarnos de insultos, quemada. Y vamos al asunto que me tiene aquí. ¿Y qué tienes que hablar conmigo, Rodolfo? Muchas cosas y muy importantes. ¡Quieto! ¿Por qué no te vas a ver si puso la marrana? Ya lo oíste, Juan. A ver, mi vida, nada más, ¿qué necesidad tenemos de estar peleando nosotros, eh? Tú tienes lo que yo te doy y yo tengo... ¿El teléfono suena? Yo no lo escucho, mi vida, no lo escucho. ¿Y si es tu querida? ¿Mi querida? Uh-huh. Yo no tengo a nadie más que a ti. Por eso te quiero. Y te voy a llevar a pasear ahorita, vas a ver. Esto no es un juego, Rodolfo. Mejor hablemos de nosotros. ¿Cómo que no es un juego? Si yo venía muy enojado porque tus hombres me han querido matar, pero me puse muy... ¡Y te van
¡Que de aquí no saldrás con vida! ¡Rómpele los huesos! Y después le metes un plomazo en la cabeza. ¿Entonces todo era fingido? ¿Qué creías, estúpido? ¿Que te quería? ¡Es tuyo, gorila! ¡Te voy a matar, maldito! ¡Oíste! Si sale con vida, tú lo acribillas. Usted manda, patrona. Soy bueno, patrón. Rodolfo Márquez no me contesta. Y solo dos cosas pueden ser la razón. ¿Cuáles serán? O que esté muerto. O que se esté haciendo pendejo. Pues ojalá y... O sea, lo segundo, ¿no? Ojalá. Estos negocios de novio son como las mujeres. Si no lo cuidas, llega otro y se lo lleva. ¡Se lo juro, patrón! ¡Que me robaron! ¡Se lo juro! Las excusas no sirven cuando seas cobarde y traidor. ¿Para qué pierde el tiempo con este imbécil, patrón? Mejor vamos a darle la madre una vez. A estas basuras hay que hacerlas sufrir para que paguen lo que se robaron. Le pagaré todo, todo, patrón. ¡Pero no me mate! ¡Se lo juro! ¡Por su madre, no me mate! Esto debiste haber pensado antes, novio. Ahora ya es demasiado tarde. ¡Piedad, señor! ¡No me mate! ¡No me mate, señor! Mátalo. Pero antes diviértete, Pedro. Está bueno, patrón. ¡No me mate, patroncito! ¡Cállate, cabrón!
¿Lo localizaste? No. Yo creo que no lo quiere contestar. El teléfono suena con normalidad. Márcale de nuevo. Nada. Se me hace que Rodolfo Márquez se quiere burlar de ti. Hay que darle un escarmiento. Rodolfo podrá ser un hocicón, un bocón, lo que quieras, pero traidor, ¡nunca! ¡Ven para abajo, cabrón! ¿Eh? ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Como chingados, no, cabrón! ¡Ah! No, pues si estaba donde esta chingadera, ¿eh? Mira nada más, ¿eh? ¿Cuántos pollitos me vas a dejar, eh? Mira, con las búlicas. Y la cocuna, a ver, cocuna. Hombre, esta ya va a estar buena para el mole. Te voy a meter con estas para que me dejes muchos huevitos y luego poder echar una cocuna. ¡No te muevas, cabrón, porque te vuelvo la cabeza! ¿Cuál es el problema, Pedro? Vamos a hablar como gente pensante, ¿no? Ni más. Mira, Rodolfo, lo que pasa es que el jefe me ordenó llevarte con él, así que te tengo que llevar a fuerzas. Yo con mucho gusto te acompañaría, pero a la fuerza no. A ver, dime, ¿qué se siente estar del otro lado? ¿Qué tal si se me antoja ahorita decirte que te hinques y le des una acariciada al gallo? Mamá, agárrame la pistola. Oh, ya ves. No seas mala onda. Mira, acompáñame, porque si no ya sabes cómo se pone. Se va a encabronar conmigo y luego se desquita con todo. No me estés presionando, porque me puedo olvidar que te tengo estima. ¿Eh? Bueno, ¿qué? ¿Me vas a acompañar, sí o no? ¿Todo a pie o en carro, el pinche viejo tacaño? ¿Ya ves cómo eres, ojete? Si nada, te la pasas burlándote de mí, carajo. ¿Qué diablos está pasando contigo, Rodolfo? ¿Eh? El negocio se está saliendo de control. Y tú, paseándote como si nada te importara. A ver, dime. ¿En qué estoy fallando, eh? Tú eres el jefe de todo. ¿Yo qué pitos toco aquí? A ver, dime. ¿Qué pitos tocas? Idiota, ¿qué no sabes que los dos somos los dueños del negocio? ¡Los dos! Yo llevo la cosa financiera, pero tú llevas la cosa de los envíos. A ver, explícame, ¿dónde es donde estoy fallando? Rodolfo, eres donde estás haciendo un pendejo, ¿eh? Ya son tres envíos que se han desviado. Lo que hay que saber es quién nos está ganando. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que no estoy de acuerdo fue lo que me contó. ¡Que mataste a Zenobio! ¡Él solo era un burrero! ¡Ay, ay, ay! ¿Eh? ¡Un burrero nada más! ¿Para qué hacerle daño a gente inocente que solo te sirve? Eso ya está pasado. No tiene caso ni por qué lamentarnos, ni mucho menos. Lo importante ahora, y espero que me cumplas, es que hay que agarrar a ese cabrón que nos está ganando con la mercancía y partirle a su madre. ¿Entendiste? Voy a cumplir tus órdenes, pero quiero que Pedro me acompañe. Es bueno con las armas y me será de muy buena utilidad. Está bien, que te acompañe. No quiero darme cuenta que andan en sus desmadres. ¡Quiero que se pongan a trabajar! Voy a traerte a ese desgraciado. Y tú te encargarás de darle el castigo que se merece.
lo dije, mi amor. Ese hombre no es de fiar. Se le ve la ambición en sus ojos. ¡Deja de estar diciendo pendejadas! Así es el asunto. Tiene que salir muy bien. No debe haber ninguna falla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Díganme, ¿qué les voy a servir? Mamacita, si yo te dijera lo que quiero que me sirvas. Pero por lo pronto tráete unas cervecitas para mí, para mi compadre. Y luego vienes y te me sientas aquí. No, jovencito. Yo estoy aquí para trabajar, no para divertir a zánganos como ustedes. Joven, compadre, zánganos. ¿No sabe usted con quién está tratando? Somos pura gente de primera, gente de calidad, ¿o no, compadre? Claro, señorita. Lo que le dice mi amigo es la pura verdad. Usted nada más pida y nosotros la complacemos con todo. Venga por... ¿Podrá? Mejor voy por las cervezas. Rebuena la condenada, pero qué mamona. Bueno, cabrón, ¿pero quién se te ha resistido? ¿A ti o a mí? Bueno, los dos, todas han caído, ¿no? Mira, mejor vamos a ver si nos cantan un corridito y asunto arreglado, ¿no? Pues a ver cómo le jalan estos guantes. ¿Me prendes el cigarro? ¿Estás molesto conmigo? Por todo lo que dije de tu hermano y todo eso. Roxana, Roxana. Tú eres mi adoración. Pero mi hermano es muy honesto. Y no creo que nunca llegue a traicionarme. ¿Y en mí confías? ¿Cómo no voy a confiar en ti si eres lo que más quiero en la vida? Ay, mi amor. Yo te quiero tanto. Te amo. Eres tan bueno. De veras. Perdóname, de verdad, por todo lo que he dicho y que te he molestado. Quiero que me perdones y que no te vuelvas a enojar en toda tu vida. Yo te amo y te confío todo, mi amor. Eres lo máximo para mí. ¡Roxana! ¡Roxana! ¿Por qué? ¿Por qué si yo te lo he dado todo, Roxana? Por el negocio. Me estorbabas. Y hay que matar lo que estorba. ¿Pasó? El jefe ha muerto. Soy la nueva reina de este negocio. No quiero chivatones. ¿Estamos? Estoy de acuerdo. Cornelio está de viaje. Yo te voy a pagar mejor que él. Yo estoy con el que mejor pague, patrona. Ya nos estamos entendiendo. Bueno, dale, Cristiana Sepultura. Sí, señora. ¡Salud! ¡Salud! ¡Oh, mi chico padre! ¡Es que salud! ¡Véngase para acá, mi morenaza! ¡Mire nada más! ¡Así me encantan las mujeres a mí! ¡Grandotas! ¡Porque son las buenas para cabalgar noche y día! ¡Cálmate, si no soy yegua! ¡Par de bueyes! ¡Mejor vamos a seguir chupando! ¡Que esto apenas comienza! ¡Salud! ¡Salud! Bueno, pues ya que empiece. A ver, muchachos, tóquense una cancioncita. Un corrido de narcos, que a fin de cuentas son los que, aunque le pesa a los mochos del gobierno, pues
Pues los que se gastan sus billetes con sus viejas y con su gente, ¿o no, compadre? Sí, compadre. Salud. Salud, salud. 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 Los corridos son el sentir del pueblo. Y compositores como mi amigo Teodoro Bello son parte de nuestro México. Padre, padre. De este México lindo y precioso, sí señor. A ver, muchachos, arránquense. Oiga, compadre, pero espérese. ¿Pero dónde me deja usted a Francisco Quintero? Pancho Quintero. Ese Pancho Quintero es de los buenos. Digamos de los buenos, de los mejores, sí señor, ¿cómo que no, hombre? Un saludo, Pancho, donde te encuentres. Salud. Échale, salud. Échale. Vámonos, padre. Ya vámonos, cabrón. Acuérdate que hay que ir a chambear y... Recuerda lo que nos dijo tu hermano. Sí, pues. Y yo respeto mucho, mucho, mucho a mi hermano mayor. Por lo cual, vamos a cumplir con nuestro deber. ¿Verdad, preciosa? A ver, vengo por acá, vengo. ¿Cómo de que no? Salud, mi morenaza. Órale. Contesta que papi te necesita. Pero yo te necesito a ti. ¡Ey! Sí. Sí. Vámonos, compa. Mi morenaza, mire nada más lo que le voy a dejar. Para que vea que las vacas que yo tengo siempre dan leche. Mire, puros... cueros de rana. Gracias. Vámonos. Perdóname, compadre, anda, perro. Estoy preocupada. ¿Y por qué no te llevó con él? Señora, no está usted ocultando nada, ¿no? Por favor. ¿Por qué querría yo ocultarles algo a ustedes? Estoy diciendo la verdad. Lo que pasa es que agarró unas vacaciones y no me dijo dónde iba. ¿Por qué quería irse solo? ¿Cómo está tu hermano? ¿Tú qué es eso? Es un nivel, man. Bueno, Pedro. No digas estupideces. Tú solamente eres aquí un empleado más de Cornelio. Señora, vamos a dejarnos de pendejadas. Y esperemos que mi hermano hable y nos diga dónde está. Eso está mejor. Tú sí piensas con la cabeza, no como otros. Me parece una buena decisión. Pero mientras, yo voy a ser al frente de este negocio. Así que busquen a la persona... Grupo Cornelio, me la traen. ¿Cómo no, señora? Vamos a cumplir sus órdenes y sin retobaciones. Con permiso, señora. Pero si sales con una estupidez, te mato. Hasta la vista. Ya vámonos. ¿Bueno? Sí. Ahí estaremos. Hasta luego. ¿Qué te dijo? Que quiere vernos ahora. ¿Y qué esperamos? Pues vámonos. Vámonos. ¿Vámonos?
Rodolfo Márquez y Pedro Toribio andan tras de sus pasos, señor. Qué bueno, Juanita, qué bueno. Porque Pedro Toribio y Rodolfo, los dos se van a morir. Usted dice qué hacemos, señor. Cazarlos. Cazarlos, Juanita, como perros que son. Además, esos dos tipos no son persona grata en mi negocio. Atendiendo a sus órdenes, ya le hablé a Roxana y a sus amigas. Oh, me parece muy bien, Juanita. Me parece muy bien. Espero que nuestros amigos desaparezcan muy pronto. Sí, señor. Propio. ¡Párate! Así que no quieres hablar, ¿verdad? A mí la pinche carga no me importa, Maclovio. Lo que me importa es saber a quién cabrones se la entregaste. ¡Paula! Me la quitaron las mujeres. Me la quitaron las mujeres y no pude hacer nada. ¡Comen! Bonitas. Muy bonitas. ¿Cuántas eran? ¡Cuatro hijos! ¡No sé! Más te vale que no estés diciendo mentiras. ¡Si no te mueres, imbécil! ¿Oíste? Ya, Pedro, ya. Ya, no lo presiones. Maclovio está diciendo la verdad. ¿Verdad que sí? Porque si nos mientes, regresamos y te metemos un plomazo en la cabeza. Te matamos. Ahora nos vamos a buscar a unas viejas. Unas viejas, cabrones. Pues lo bueno es que tú no las Bienvenidas a esta su casa, muchachas. ¿Y dónde está Roxana? Aquí me tienen. ¿Y qué tal? ¿Cómo están, muchachas? Bien. Gusto en saludarte, Roxana. Te ves muy bien, ¿eh? Gracias. Pásenle, señoritas. Pues vamos. Empezar a trabajar. ¿Quién mató a Cornelio Márquez? La señora Roxana de la Serna. ¿Y qué parentesco tiene con el muerto? Era su esposa. ¿Su esposa? ¿Dónde está? ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? Que se iba a ir de viaje. ¿Tiene familiares el muerto? ¿Quién? Su hermano. ¿Cómo se llama? ¡Vamos! Rodolfo Márquez. ¡El esposo!
se está saliendo de control. Y tú, paseándote como estás. ¡Ya perdí! ¡Déjeme! ¿En qué estoy fallando, güey? ¡Tú eres el jefe! ¡Tú eres el jefe de todo! ¡Yo te pito tocas! ¡Ya perdí! ¡Ya pito tocas! ¡Y ahora! ¿Qué nos hagan a nosotros como rey electrónico? ¡Los dos! Yo llevo la cosa financiera, pero tú llevas la cosa de los que pidas. Es que hay que agarrar a ese cabrón que me está ganando con la mercancía y partirle su padre, ¿entendiste? Voy a cumplir tus órdenes, pero quiero que Pedro me acompañe. Es bueno con las armas y me será de muy buena utilidad. Está bien, que te acompañe. Pero no quiero ver estas madres. Quiero que se pongan a la... Voy a traerte ese desgraciado. ¿Dónde puedo localizarlo? En su celular. El número 0155-2568-9229. Más te vale que conteste. Quítate ese pinche teléfono, carajo. Si no, ¿para qué lo traes ahí? De adorno. ¿Sí? Negocios que se gana dinero fácil siempre están fuera de la ley. Y lo de tu hermano no es tan muy legal que digamos. Oye, ¿por qué no te retiras de estos menesteres? Te estás destruyendo, van a acabar con tu vida. Y como la competencia es bastante dura, no vas a llegar a viejo. Dime, ¿para qué quieres tanto dinero si no lo vas a disfrutar? Vas a encontrar una tumba. La vida nadie la tiene comprada en este mundo, compadre. Se mueren millonarios, ricos y jodidos. Y todos vamos a caer a la misma tumba. ¿Y sabe quiénes son los ganones? Los gusanos. Los gusanos, compadre. La muerte es parte de la vida. ¿Pero para qué buscarla? Hay que dejar que Dios decida. Mire, compadre, cásese, tenga familia. Ay, qué bonito es tener descendencia y que lo recuerden a uno cuando se vaya de este mundo. Padrino, hágale caso a mi padre. Ya no lo piense. No, nada de eso. Yo voy a seguir soltero hasta que la huesuda llegue, compadre. Y como usted dice, este negocio deja mucho dinero. Mucha plata.
La plata da poder y prestigio. Y eso en esta vida, compadre, se llama felicidad. Es un consejo que yo le doy. Si usted sabe si lo toma o lo deja, y si a usted le vale la vida, pues, ¿a qué seguimos comentando? Dale el tiro de gracia. ¡Está muerto! Pero es mejor esperarle la cabeza. La quemada ya tiene la carga y el dinero. Con su permiso. Rosaura, nunca debes de dudar en disparar sobre ningún enemigo. Está bien. Si no te comportas, te voy a encerrar, Márquez. ¡Aquí me cierra madres! ¡Rodolfo! ¡Tranquilo, carajo! ¡Suéltalo! ¡Ahorita debes de pensar en otra cosa! ¡Hay que encontrar esa pinche vieja y darle en la madre! Pues la voy a encontrar y la voy a partir en pedazos con mis propias manos. Pues sí, pero primero hay que encontrarla. No, 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 mire. Lo más importante ahorita es enterrar a tu hermano. ¡Serapio! Sí, señor. ¿Cómo te encargas de darle sepultura? Sí, ¿está señor. Claro? Sí, señor. ¡Pues lárgate! Bueno, ¿con qué vamos a empezar? Pues primero hay que encontrar a la vieja. Qué inteligente, comandante. Mira nada más. Es como entrar al paraíso. No hay ni a cuál irle. Todas ustedes son muy hermosas. Queremos $1,000,000 por la muerte de Rodolfo Márquez. ¿Un millón? Si no, no hay nada de qué hablar entre usted y sus servidoras. Si para usted es un negocio quitarlos del medio como a don Cornelio, para nosotros también es un negocio, señor. $1,000,000. Si no, haga usted el mismo trabajo. Yo traté de convencerla, señor. Pero ellas me convencieron. Ya veo. Pues $1,000,000 es demasiado dinero para eliminar a un cristiano. Ahora, podemos llegar a un arreglo entre ustedes y yo. El único arreglo posible es ese $1,000,000, señor Mateo Cuba. Sin rodeos, señor. ¿Sí o no? ¿Y cómo quieren ese dinero? En efectivo, señor. En billetes de $100. Si no quiere hacer negocio usted con sus servidoras aquí presentes, pues se muere y nos quedamos con el negocio. Bien, veo que ya no hay otro remedio. Solo les pido que me den un momentito para reunir esa cantidad. Es $1,000,000. Está bien, señor Mateo Cuba, pero Lucero lo va a acompañar. No quiero ningún tipo de sorpresitas. Yo sé cuando pierdo, señorita Rosana. Les voy a dar ese dinero y seguiremos trabajando como hasta ahora, ¿no le parece? Adelante, señor Mateo Cuba. Rosana, ha trabajado con Mateo Cuba para unas jóvenes que todas son unas llenas, lucen muy bonitas como de aparador, pero son unas asesinas. ¿Un grupo de mujeres en este negocio? No son un grupo de mujeres, son un comando de profesionales. Mateo Cuba, ese amigo es de origen cubano. Por lo que yo sé, está ilegal en este país, comandante. Cojo, piensa, ¿en dónde podemos localizar a Mateo Cuba? Mateo Cuba es muy escurridizo y no será nada fácil hallarle.
Solamente la señora Macari de la Fuente puede ayudarles. Estoy seguro, ella sabe bastante. Solamente ella. Gracias, cojo. Y disculpa la rudeza. Te debo una. Estoy a tus órdenes, Rodolfo. Oye, preciosa, una mujer como tú puede vivir como reina en este mundo. Y yo te puedo dar todo eso. ¿Por qué vas a compartir $1,000,000 con esas pirujas? Te equivocaste conmigo, maestro. Yo soy derecha. Yo los hombres me los paso por el arco del triunfo. Así que, saque ese milloncito, maestro. Órale. Está bueno. Oye, Rodolfo, yo tengo una duda, carajo. ¿Cómo vamos a dar con Macaria? Si el pinche cojo ni siquiera nos dio la dirección de dónde está. Yo sé dónde es. Ah, cabrón. ¿Y chingón? Señores, ya no perdamos el tiempo y vámonos. Perdón, comandante. Yo sé. Conmigo no van a poder, pinches pirujas. Vas a morir, cubanito, igual que don Cornelio. Eso lo veremos, chicas. Pero antes de matarte, me vas a entregar pinche dinero, pinche negro. Ah, bueno. Por lo visto no puedo con ustedes. ¡Levántate, que ese negro del demonio se nos va a escapar! Es como... ese desgraciado me narcotizó. ¡Vamos! ¡Quieto, pinche negrito! ¡No te muevas, cubano! ¡Te voy a meter un plomazo en los pinches huevitos! $1,000,000, ¿dónde está? Sigan con el juego, precioso. Este cabrón no cederá. Mejor lo matamos. De todas maneras, si no nos da el dinero, no nos es útil. Ya no perdamos el tiempo. Te vas a morir, cubanito. Rodolfo, voy a entrar primero. Cúbreme. ¡Órale! ¡Aviéntese! Thank you.
Obedezca y suba las manos a la cabeza. ¡Suba las manos a la cabeza! ¡Despacio, imbécil! No vaya a salir con una jugarreta, porque se la lleva el clero. ¡Usted sola maneja todo esto! ¿Acaso estás viendo a alguien más, pendejo? La voy a detener por agredir a la autoridad y me la voy a llevar a la comandancia. Te vas a llevar una chingada. Esta pinche vieja nos va a decir dónde está Mateo Cuba. Y de su información depende todo, señora. Depende su vida, así que hable con la verdad. Si me van a tener aquí con las manos en la cabeza y sus armas apuntándome, ¡no voy a decir nada! Así que mejor bájenlas. No me presionen. Bájala. Baje las manitas, señora, y comience a hablar. Porque yo también pierdo la paciencia. Y cuando la pierdo... Señora, la estamos esperando. Juanita, Roxana y esas viejas me madrugaron. A mí lo que me importa es saber si tú ordenaste que mataran a mi hermano Cornelio. ¿Sí o no? Sí. Yo le ordené a Juanita y a Roxana de que lo mataran. Pero Roxana... les dijo y las convenció de que me engañaran. Y se llevaron todo el dinero. ¿A dónde se fueron? A la construcción abandonada. Ahí se van a ver con el cabezón. ¡Ya lárguense! Yo me quedo con él para llevarlo a un doctor. ¡Oh, mi madre! ¡Si este cabrón no lo mato! ¡Un momento! Este hombre, si queda vivo, va a quedar arrestado. Y ustedes no pueden matarlo delante de mí. ¡Bájese! ¡A mí no me importa este güey para nada, comandante! Pinches viejas son a las que quiero. Así que vamos por ellas. ¿Ya viste qué hora es? ¿Eh?
El cabezón se está tardando demasiado. Hora y media. Esto no me está gustando nada. ¿Y si nos hace una jugada? Se muere. Ya estamos aquí y vamos a resolver lo que se presente. Que comience el miedo, compañeras. Vamos a darle en la madre a esta bola de babosos que no se nos presentan queriendo competir con nosotras. Vamos a darle. Ya era hora, señor. Pido disculpas por haberlas hecho esperar, pero aquí me tienen para hacer negocios, y grandes. Ya deje de perder el tiempo, y enséñenos el dinero del que hablamos. Y espero que no traiga más perros con usted. Somos un poquito desconfiadas. Al negocio, señor, al negocio. Traigo 6 millones de dólares para comprar lo que me tengan, señoritas. ¡No tan a prisa, cabezón! Qué bueno verte, Rodolfo, porque aquí te vas a morir. Yo no tengo nada que ver en sus asuntos. Vámonos de este lugar. ¡Vámonos de aquí! Sí, pero mejor nos separamos. ¡Ve por allá!
¡Quieta, zorra! ¡Suelta el arma! ¡Suéltala! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¿Verdad que la pasamos muy a gusto en el bar? La pasé yo, estúpido, porque tú eres una basura. ¡Mata a esa pinche zorra! Ya lo ves, quemada. A la que no le tocó ver el final. Fue a ti. Pero terminaste como siempre. ¡Tragada, condenada! ¡Ey! Estás herido, cabrón. No, hombre. Esto es mole. ¿Qué mole y qué la chingada? Hay que llevarte al médico. ¿Qué médico ni qué carajos? Faltan dos y hay que partirle su madre. ¿No estás seguro que puedes? ¡Claro que puedo! Tú vete por allá. Yo voy a verte en la camioneta. ¡Pártele su madre! Cuídate. Qué bueno que lograste burlar a todos, Rosaura. Con 2,000,000 pesos en la maleta, señora. $2,000,000, mujer. De dólares. Sube. Thank you.
¡Yóvole! ¡Yóvo, cuñadita! ¡Te vas a morir, cerdo! La que se va a morir eres tú, viruja barata. ¡Maldita! ¡Suelta esa arma! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Te vas a morir, Rodolfo Márquez. ¿Y sabes por órdenes de quién? De Mateo Saucedo Cuba. Comandante, usted también es de los traidores. No, Rodolfo. Yo estoy del lado de los que tienen el dinero. Y tú, eres un pobre imbécil. Y es el décimo que me lo dice, comandante. A lo mejor tiene razón. Pero aquí el que se va a morir es usted. ¿Sí? ¿Y cómo crees si yo tengo el arma? No seas pendejo. Gracias, güey. ¡Pediste una! ¿Sabes qué es lo único que me molesta, Rodolfo? Esas pinches viejas se llevaron los 2 millones, carajo. Las vamos a encontrar. Rosauro y Macaria no se van a burlar de nosotros, eso te lo sé. Ahorita lo que importa es ir a cogerte el brazo, hombre. ¿Cuál brazo? ¿Estás herido, carajo? No, hombre, yo no tengo nada. Lo que necesito es una buena vieja, pero para curarme las penas.